Muy buenos días, queridos amigos, estudiantes de la educación a distancia. Nuevamente en el día de hoy quiero compartir una frase como lo he hecho las demás veces. En el día de hoy yo los invito a liberarnos de la ceguera interior y a abrirnos a la luz de Dios. Ustedes dirán, ¿esta frase que nos está diciendo? Pero es que está en el Evangelio. Jesús cura a un ciego de nacimiento. Él ve a un ciego de nacimiento y comienza el proceso de curación. Y este joven comienza a escuchar a Jesús, va creyendo y al final él dice, Señor, sí creo. Y el Señor lo cura y lo sana. Y no solo le devuelve la luz a sus ojos física, sino que le devuelve especialmente la luz espiritual que es la fe. En contraposición a los doctores de la ley, que por su orgullo y por su soberbia, cada vez se enceguecían paso a paso y más. En cambio, este hombre, a la luz de Jesús, abre sus ojos, se abre a la fe, comienza a creer, se ilumina su vida. Los doctores de la ley fueron en proceso contrario, se fueron empobreciendo por su orgullo y por supuesto cayeron en la ceguera. Hoy le pedimos al Señor que nos podamos abrir a la luz de Dios verdadera y cerremos nuestro corazón a la oscuridad. Muchas gracias, que Dios los bendiga en este día tan especial.